estar bien porque no hay nada de eso. Bueno, ¿qué onda, Mets? Así, chido que estés acá en el stream. Nomás iba a hablar un poquito de Smash Factor. Estuvo chido el evento en general, ¿verdad? Sí, me gustó ver a toda la gente. Aquí había un post de algunas imágenes que se aventó el Mixo en su stream de Nova. Pero no pude dormir nada desde ese fin de semana. Sí, me imagino que. O bueno, no sé cómo tú te la pasaste. O sea, saliendo del viernes, fuiste a lo de Hooters y eso. Yo no, pero saliendo el sábado, sí me tuve que regresar temprano. Porque como yo estaba con Paps, ellos tenían que regresar temprano. Y pues, tuve que irme con ellos. Porque, o sea, yo luego tenía braque, entonces tenía que dormir bien, entonces pues yo tenía que estar ahí para que no llegara más tarde, ¿verdad? Y gracias por el follow, Smash Factor Gaming. No sé si sea City o alguien más, pero gracias. Solo 10 horas en 3 días. No, está muy cañón eso. Sí, estuvo chido que sacaran aquí unas imágenes. Y está el Nintendo contra Lex, si no me... No. Let's o 007. Pero sí, estuvo bueno ver a tanta gente. Y pues el vino en general estuvo chido, me gustó. Estuvo muy bueno, la verdad. Creo que si no me equivoco, ese es ¿cómo se llama ese vato de Estados Unidos? ¿Moyo? Ahí es el Wox, The Moon y todos esos vatos. Había mucha gente. De hecho, ahí se ve armada. Está Chango, Far. Igual el domingo estuvo chido porque, o sea, aunque ya no teníamos, bueno, sí jugamos Crew, pero ya fuera de eso era nomás ver el stage, las finales, friendlies, o sea, estaba bien como para el último día. No, mire, no estuvo legal Tobocho, si gana Hungry Box no está legal, lo siento. Wey, pero se mamó, le sacó a Ness y le hizo un up-B, o sea, el rayito ese, ¿cómo se llama? El P.K. Thunder. Bueno, el up-B, y vaya, y se fue por arriba y se dio a sí mismo por detrás y lo mató así bien cabrón al Fox de Leffen. Fue la única match que perdió, o sea que básicamente fue un 6-0. Fue una lástima que no ganara el torneo después de haberle quitado el set por primera vez en mucho tiempo. Pero sí, lo único que me faltó es jugarle friendlies a Mets y a Non. Le jugué friendlies a Armada. A Nintendo. No, sí a Nintendo. Y también a DJ Nintendo. Sí me sorprendió también. Está cabrón y trae un chingo con todo el roster. O sea, no le puede ganar ninguna, ni a su Fox, ni a su Sheik, ni a sus otros monos. Nomás al Samus una match y, o sea, me la peleé un chingo. Duró como 6 minutos y medio. Eran de que Edgeguards de 30 segundos y muy muy a huevo le puedes quitar una match.
y ya luego me follo. Sí, Nintendo. Igual le jugué a Sumar. Sí, como quiera, sí está pesado. O bueno, para mi nivel, ¿verdad? Y ahí está el Link, el pajero de Link contra 007. Ahí está el buen Mets contra X. Eso parece dobles, ¿no? Sí. Armada Non contra Sauris y Esponja. Esponja y Sauris, que se supone que ya se van a venir aquí a vivir. Creo que ya la mayoría ya sabía eso, ¿verdad? Pero sí, ya están. O sea, de que creo que ahorita están en Ciudad de México, se quedaron allá un rato más, pero luego tengo entendido que se van a venir para acá. El Nintendo está X. Pinches Aisis nomás le pican al lado un ritmo y tienen Infinite. Pues se llevó buenos nombres, ¿cómo que no trae? Se le ganó a varios con el Mart, según yo. Y esta es la última. El MC Mike contra el Enga o Te Penetré For Behind, por sus siglas. Te Penetré For Behind. No, el nombre troll es el que se le ocurrió y ya es sponsor. ¿Qué onda, Mixo? Saludos, Oli. A Goku. Si sí, el buen Goku era su primer nacional. Sí, o sea, sí le. Bueno, no le fue tan bien, pero pues, o sea, es como que el primer nacional se le pasa. Ya van a mandar a hacer los jerseys. Sí. Sí estuvo chido. También. O sea, sí. Sí me gustó que hubiera un segundo stream. Porque si no, se hubieran perdido muchos matches. Lo único que me triggereó de Smash Factor 7, lo que más me disgustó fue que no me enviaron. O sea, se supone que todo mundo tenía derecho a. O sea, en su pool, de las pools. Ven que son varias pools. Según yo tengo entendido que todos tenían derecho a salir por lo menos el primer match. Y gracias por el follow, Kid A. Todos tenían derecho a salir en el primer stream, o sea, por lo menos el set principal de la pool, o sea, por ejemplo, Armacha, Velo, Mets Dash, Nintendo, José, Nintendo Stark, Moyo, Enga, o sea, todos esos creo que sí salieron en el stream principal, por lo menos la primera match, y creo que sí, todos salieron, nomás excepto la mía. ¿Por qué, güey? Qué triste que nomás la mía, creo que fue la única que no salió. Y fue todavía más triste para mí porque yo gané, o sea, yo quedé de primero, güey. Entonces pude haber tenido un buen videito por ahí. Hicieron un highlights de combos de Capis, güey. Y no salí yo porque el vato solamente hizo highlights del stream principal. Entonces me triggeré todavía más. Sí, creo que no he visto los bots todavía. Sí, están en su Twitch. Yo desde que terminó el torneo quería ver la Crew Battle de Tijuana contra las doraditas. Creo que así les ponen ahora. Sí, quería ver el video, pero no sé, no lo he visto y no quiero gastar tanto tiempo escarbando en el Twitch, en el video ese de 8 horas. No, que pongan el bot en YouTube y ahí luego lo veo. Pero sí. Sí, o sea, como quiera, sí estuvo difícil contra 007. El favorito a ganar era él.
No quiero ver ahorita los bots porque sí tardaría más tiempo. Pero sí, o sea, nomás como resumen ese. Y también quería ver el bracket nada más, rápido. Espera. Creo que era este. No, creo que era este. Sí, es el B. Tampoco se ha ido la de Morrito Box. Sí, varias que no han aparecido. Sí, ganaste el de leyenda, sí, cierto, Mets. Se va a mamar el PB. ¿Cómo? Ah, el Bimbo. Sí, estuvo muy bueno. El ron de Bimbo también se mamó. A ver, pues. Esto es lo que quería ver. Sí, me sorprendió que Cobrador, creo que es Vedgar, o sea, le fue bien y en varios juegos. No sabía que también la armaba en Dragon Ball Fighters. Le fue bien en Trash, en Melee más o menos bien. Y en Dragon Ball Fighters. Y pues a Baldur, sí, no le fue bien. Quedó en 17, le ganó Dream. Igual creo que el sábado ya me andaba diciendo, no, tío, ando jugando de la cola. Pues es que si hubiera puesto a calentar, ¿no? En vez de andar bebiendo, yo creo. Y igual el Yu andaba ahí en el depa, en el Airbnb con el Yu, y andaba practicando todo el rato pitch. Era como para que practicara en losers contra el que le iba a tocar, porque era más que seguro que no le iba a ganar armada, ¿verdad? ¿Qué onda, Ferwan? ¿Y eso que no fuiste ayer? Pero, ah, también no le jugué friendlies a este vato Pantera. Sí, me dijo Achu que está bien pesado. Para la próxima igual y le juego. Estuvo chido. A ver, ¿dónde está? ¿Alguien me quiere explicar cómo Edus quedó 33? O sea, sí, ya sé que le ganó a Goku, pero no mames. A ver, ¿dónde está? Ah, ok, es que entró al loser directo. Le ganó una. Ay, no mames, ya vi. O sea, tuvo un bye. O sea, no empezó aquí. Empezó acá. Y luego le ganó a Goku. Y ya con eso fue un 33, güey. Tuvo suerte el Edus, que le tocara en ronda 2 y no en ronda 1, güey. Pero pues ni pedos, güey. Sí, me entregaré un poquito, güey, que quedara en 33 igual que yo y otros vatos, güey. Pero ya ni modos, güey. Eso me pasa por perder en last talk contra... ¿Dónde está este vato? Contra Morrito. Estuvo bien cerrada esa, güey. Ah, Pantera te jugó. Sí, pues igual hubieron varios sets que igual yo jugué contra de Monterrey. Aquí, Palco. Bueno, yo en loser. Bueno, a mí me ganó Sauris en Winners. La regué en Game 3. No lo hubiera llevado a Fountain. Creo que lo hubiera llevado mejor a Yoshi. Y luego le jugué a Mao. La gema Mao. Luego a Palco y a Morrito. Ahí sí estuvo bien parejo. Si lo hubiera ganado, estuviera ido contra DPMZ. Pues ya mínimo un 25 está más legal, ¿no? Y ya le he ganado a DPMZ, entonces igual ya hasta me hubiera colado por ahí al top 24. Pero ya será para la próxima. Salió el Bat Mili. Buen falquito. Pues sí.
Sí, o sea, pues solo eso. Y pues ya en top 24, no, ni pedos, pero el Yu se fue de winners con un force toco. Sí, me acuerdo que o sea, iba a ser Tristock, pero al final hizo un side B al offstage y fue force toco. Yo la verdad no le dije nada a Yu, pues ya él muy su pedo, pero pues al chile hubiera mejor practicado para el que le iba a tocar en Losers, ¿verdad? O sea, ¿quién? A ver, ¿dónde está el Yu? Aquí no lo veo. Ok, ahí están Winners y es acá, ok. Pues hubiera calentado contra Falco, ¿verdad? Sí, me acuerdo que le estaba yendo muy bien, de que 1-0, 2-0 favor Yu, y a partir de ahí ya se la volteó toda. Comeback de Tristock y mamó el Yu. Sí. Woxe entró en top 17, estuvo legal. Igual Dream se rifó bastante, le ganó a Baldo y a Twin. Así seguiditos, güey. Entonces, respect para Javi también, que quedó en quinto a huevo. Y bueno, pues ya, voy a filtrar la imagen. Digo, no es la gran cosa, hagan de cuenta que es una imagen que tiene nomás los lugares de todos los de Monterrey. Me tardé un rato haciéndola, pero pues ya está lista. Así que ya la tengo aquí. Y aquí está. Me hago para acá y pues es esa. Ahí, como pueden ver, son un chingo de personas, ¿verdad? Desde Tony, que quedó en 121, Playboy, que es el Isaac, quedó en 121, Red Gibbon Fan, alias el furro, quedó 97, y no me puede decir que no es de Monterrey porque está viviendo aquí el cabrón. Rox juega Smash 4, pero como quiera entra a los torneos de Melee también, y quedó en 97. El Cops, también conocido como el Buenas Retas, mi team en Factor, nos fue del asco en Teams porque pues nunca jugamos Teams al chile. Cipher y Víctor, que se quiere hacer más de la crew de Link. Estos tres vatos no pasaron pulse. Bueno, o sea, todos los demás, ¿verdad? Del 73 para abajo no pasaron pulse. Pues ya Coque, Turco, 65, Palco, este men que sí pasó la pool, estuvo bien. Creo que nadie lo predijo. A Chuck y Goku en 49. Stark, Feronel, Link, Mine y yo en 33. Chino y Dippy en 25. Y ya de ahí los del top 24 para arriba. Bueno, pues sí, sí se escucha, ¿no? Yo aquí tengo el mic y sí se escucha según yo. Pero sí. Ah, LOL. Pues sí, está esta imagen.
La hice pues aquí mismo en el OBS, pero nada, lo hubiera hecho mejor en otro programa porque está muy tardado. Sí, así es, Fergón. Esto es lo que anduve haciendo ahí un ratillo cuando salía del trabajo y ya venía acá. Me tardé un rato, pero pues ya está resumido. Sí, somos un chingo. O sea, ¿cuántos somos, güey? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 tíos de Monterrey, güey, que fueron al Factor, güey. Sí, son un vergo. Estuvo legal. A Minerali le hubiera quedado mejor, pero pues no quiso hacerla, entonces pues yo por eso yo me la aventé. Entonces pues está eso. Sí, pero pues ya ves que ya no se quieren hacer llamar ahora la tierra del nivel. Ahora al parecer Tijuana es la tierra del nivel. Sí. O sea, creo. Sí, o sea, creo, pues ahora ya demostraron que Tijuana trae más nivel, pero son muy pocos los que en verdad traen ese nivel supremo. O sea, los de Monterrey sí son más que tienen un nivel, aunque puede que sea menor, pero sí somos más. O sea, por ejemplo, en una crew battle de 10 contra 10 de Monterrey contra Tijuana, yo digo que sí gana Monterrey, fácil. Ya si son de 5, pues sí, a lo mejor sí gana Tijuana. Pues sí, también tenemos más jugadores. Aquí la escena está mucho más grande. Nadie sabe que nací en México. Sí. Creo que muchos no te conocen, Mets, ¿verdad? Bueno, ¿qué más quería mostrarles? Ah, sí. Sigue la siguiente imagen, gráfica o como quieran decirle. Es una imagen que quería filtrar ya con los datos. Aquí la tengo. Top 10 torneos de México. Ups. Necesito un pequeño zoom. Ahí está. Ahí está mejor, ¿verdad? Top 10 torneos de mili más grandes en México. Según yo, con los datos que he recopilado, ya esto sería. De que pues ahí tienen el Galaxy LG, que fue hace como que un año, dos, con 75 participantes y lo ganó Voldemort. Desert Mili 4 con 78 lo ganó Morrito. Igual yo quiero ir a un Desert Mili para la próxima. Se ve que hay mucha gente allá también. Torneo Galáctico 3, creo que fue hace un año o 2 años. Fue por ahí de febrero o enero. Y lo ganó Javi con 80. Witek 27 aquí en Monterrey. A huevo. Ahí en el Tec de Monterrey para que le caigan al próximo. Lo ganó Baldo con 82 participantes. Smash Factor 4, pues ya tiene un chingo, ¿verdad? Pero como quieras, fue un gran torneo. Lo ganó Mewtwo King, creo que contra Axe en Grand Finals y Usuashik. Entonces, o 4 con 87 participantes. Lo ganó Javi. Pero este, pues ya tiene, ¿verdad? Fue el año pasado.
Ah, en el Smash Factor 4 quedaste en tercero. Sí. Y pues ya de ahí, o sea, de Thunderstruck para abajo, yo digo que son una liga, pero ya de Smash Max para arriba ya está más cabrona la cosa, güey. O sea, ya de ahí ya se mamaron. De que Smash Max, que ocurrió hace poquito, 114 está muy cabrón la cantidad. O sea, está muy bien. 114 participantes, wow. Ahora Javi ya están empatados en torneos ganados. ¿Qué onda, paps? ¿Y eso que tienes tú? ¿Tienes ahí un iconito de un desarmador? ¿Eres Twitch Staff? Legal. Se fue al Yu cuando se calmó. Sí, está. Twitch estafa, huevo. Y pues ya después de eso, de 114, 120 participantes, Smash Factor 5. Ya desde ahí el Smash Factor 5 yo ya quería ir, ya me sentía mal de que no podía ir, ya pero se estaban yendo. Luego ganó Non con 120 participantes. Se fue hace 2 años y el año pasado Smash Factor 6 es igual estuvo muy bueno porque fueron cuatro muy muy buenos, fueron S2J, Non, S-Fat y The Moon. Con 122, solamente dos más, ¿verdad? Lo ganó S-Fat. Y este año, el torneo más grande hasta la fecha, lo ganó. Pues, ¿quién más, verdad? Pincha armada. Yo, la verdad, no sé si Armada perdió una sola friendly en toda su estancia en México. Así todo toda la semana. No me enteré de alguien que le quitara una sola friendly. Creo que Lengüitas fue el más cercano en quitarle friendlies. Pero en bracket, pues nada. Creo que en bracket estuvo mucho más lejos de que le quitaran una match en friendlies. Como les dije, a Armada se forstoqueó a Yu, no mames. Digo, igual porque se suicidó la última. Pero nada. Nah, no se la quitó. De los 10 torneos más grandes, 4 fueron por foráneos. Sí, paps, así es. Nadie le ganó, ¿verdad? No mames. Pues ni pedos. Eso pasa cuando viene Armada a México. ¿Qué más? ¿Qué más me falta? Ah, pues nomás les muestro rápido esto. Fue un torneito que tuvimos ayer. Ahí lo ganó Dream. Fue el Mili Academia 2. El 1 se hizo creo que el semestre pasado. Estuvo bien. Nomás que a mí me obseteó Pavel. No mames. De hecho le gané yo a Pavel en bracket. Y luego me la volteó, ¿verdad? Pues bueno. Ahí fue el primer upset. Ya luego yo me fui por losers. Ya luego le gané a Cipher, Chino. La verdad, Chino creí que me iba a ganar. Me andaba mega follando en friendlies. Y no sé cómo, pero luego le gané. Quién sabe. Luego ya Chuck me ganó. Pero sí se refue a Chuck. Tuvo una muy cerrada contra Masa. Masa luego se fue bien temprano. Luego de que le gané, se fue. Pero si sí, a Chuck le ganó a Masa, a Pavel y casi le gana a Link, creo. Pues ya luego Dream Monty gana Dream. Y ya se acabó eso. Por ahí luego Link sube los matches.
Sí, ah, no, ajá, no, sí, Chino es Luigi. Chivos es el Fox de casino. Pero sí. Por ahí luego traen los bots, el link. ¿Qué más les iba a mostrar? No, no, no. Ah, Nintendo. Pues esto es algo que sacaron hace poquito. Casi nadie lo sabe y porque el vato creo que no lo ha publicado, pero en realidad solo hay un solo lugar en todo el internet en el que según yo lo ha publicado. Y nomás por eso lo encontré así de puro pedo y por eso lo pude yo descargar. Pero creo que es algo que, o sea, está muy bien para que por si luego quieren tener, les podría servir. Nomás dejen, saco mi control para mover esta cosa porque si no, no la voy a poder mover. Pero ahí como ven, es un Nintendo que está modeado. O sea, no es el oficial de los que hacen los Nintendos. El vato tomó la versión original y lo modificó para que fuera adaptado para Melee. Pero sí, como pueden ver ahí es el 484. 484. Ay, no, no tengo el USB, déjenlos, los saco. Pero sí. Luego después de que se los muestre aquí, voy a poner el link para que por si lo quieren bajar. No, es que voy a tener que reiniciarlo. El chivo lo escribe bien edgy. En torneo se pone chivos. Chivos, sí, cierto. Habla de las crews del Smash Factor. Va, después de esto. Aquí lo chido de esto es que, o sea, ya no es necesario tener el código Gecko. Aquí ya nomás hasta te desactivan las opciones que nunca vas a usar. Esto está desactivado, nunca lo vas a usar. Y ya, o sea, las que sí se pueden mover están activadas. El Nintendo, el control nativo siempre está activado. Ya no lo puedes ya ni desactivar. Que eso ya estaba en la versión pasada de este vato. Y aquí está lo nuevo. O sea, antes lo que tenías que hacer era darle aquí en Cheats y activabas o desactivabas el código Gecko. Entonces ahora ya no tienes que hacer eso. Ya nomás le das aquí. O sea, si lo quieres todo vanilla, pues ahí está, ¿verdad? Si lo quieres con el UCF. Y también algo nuevo que sacaron es este vato, que es el Uncle Punch, no, ajá, sí, ese vato. Que cuando se crashea Melee ya no. O sea, te muestra como que unas letras, ¿verdad? O sea, te muestra como un, no sé, unos códigos, unos textos que para él va a ser pues muy útil para luego ver en dónde está el error y ya ver en código a dónde tiene que irse. Para eso es el Always Report. Y luego ya si pones el UCF, te pone esta opción, el Always Report junto con el UCF. Entonces, o sea, son dos códigos en uno. Entonces yo siempre ahí lo dejo. Entonces ya tienes el UCF más esa opción. Y ya eso es todo. Ya, o sea, ya no tienes que andar poniendo ahí. Porque antes tenías que poner en una carpeta el código Gecko. Entonces ya, incluso ya puedes eliminar eso y ya siempre va a estar. Pues ya está. Entonces, nomás les paso esto. Ahí se los voy a poner en el chat.
dobles con el Cops. Ahí va. Pues sí. Del Cops. El Cops. No sé, no me va con bien con él. O sea. Igual, y no sé, igual siento que Cops como que. No sé, como que no tenemos buena química de equipos. O igual en general creo que no me jala muy bien un Fox. Y creo que preferiría un Mart. O una Sheik, no sé. Pero bueno, déjense los paso esto. Creo que estaba aquí. Ah, no, estaba aquí en el de Hackwack. Aquí está. Ya lo encontré. Ahí se los dejo para que lo saquen. Es el Nintendo más actualizado y tiene esa opción que el que les dije. Ahí por si les hace interesante, ahí que lo bajen. Tony Stark con la ronda del siglo. Nadie esperaba nada de nosotros y le ganamos a Rand Raised. A ver, pues vamos a ver Teams. El Teams. Neta, not found. ¿Seguro? Ah, sí, cierto, güey, qué pedo. Bueno, entonces yo se los voy a pasar, güey. A ver, bracket. Ay, aquí también son waves, qué pedo. Hay muchas cosas que ver, güey. Primer torneo de Tony Stark. Oye, ¿así no se llama el vato? El del Iron Man. Tony Stark se llama, ¿verdad? Lol, qué coincidencia. Pues Mine y Dippy sí les fueron bien, wey. Creo que se quedaron a un match de llegar a top 8. Se fueron a losers y le ganaron a Danny Drug Dealer. Le ganaron a Víctor Turco. ¿Qué pedo? Víctor Turco llegaron más lejos que nosotros, güey, no mames. ¿Qué es? Esto no tiene nada de sentido, güey, ¿qué pedo? Víctor Turco le ganaron a Lash, Joy. Luego le ganaron a Wox y a Rojo. No mames, güey. Ellos dos son muy buenos spaces. O sea, nada, güey, no, me imagino que. No, o no están buenas en Teams, o no son buenos en Teams, o no tenían calado los machos, pero en sí ellos dos son mejores jugadores. Y llegaron bien lejos también. Entonces Mine y Dippy sí les fue muy bien, a un CD llegar a top 8. No me va a quitar la camisa, güey, no mames.
Twin contra Non y Armada estuvo bien parejos. Creo que estaban a punto de quitar el set. Y ese momento en el que todo el mundo estaba gritando México. O sea, yo creo que ese fue el momento top 1 de todo Smash Factor. Para mí ese fue el mejor momento de todo Smash Factor. Es ese momento en el que todo el venue andaba gritando México, dándole porras a Javi y Twin para que le ganaran a Non y a Armada. Estaban a punto de lograrlo, y no se logró, güey. Pero para mí ese fue el mejor momento de todos. Sí, estuvo chido. Igual, bueno, yo me fui con la finta de que de que DJ Nintendo es más comentarista que jugador, pero no, sí me sorprendió. Igual como que es muy bueno. Digo, si llegó hasta quinto lugar es porque sí está cabrón. ¿Qué? No. No, y lo que yo decía que es el me que para mí fue el mejor momento. Fue ese momento en el que todo el venue andaba gritando México para darle porras a Javi y Twin, que estaban a punto de ganarle a Non y a Armada. No, hombre, no, nada que ver. Luego ya top 8. Sí, o sea, le dieron 3-0 a la Luna y a DJ. Al Chile, Monterrey solo se rifó en Teams. ¿Qué cosa fue el mejor momento? Sí, eso. ¿Que por qué me ganó Pavel ayer? ¿Quién sabe? Pues nomás, güey. O sea, yo creo que... pues nomás, güey. O sea, no puedo dar Jones ni nada. Pues no sé, güey. Sí, nomás. O sea, igual él venía ya con la mentalidad de que, ah, huevo, ya me tocó el icono. Ok, tengo que jugar bien para ganarle. Me ganó en Smash Factor y ahora sí lo voy a vencer. Yo estoy concentrado y le voy a ganar y no sé qué más. Y yo no ando pensando nada, solamente, ah, ok, me toca palco. Ok, está bien, vamos. O sea, la diferencia de mentalidad fue muy distante, ¿verdad? Y pues se concentró mejor y pues ya me ganó. O sea, como quiera, sí jugó bien, ¿verdad? Pero pues bueno, ahí para la próxima ya estaré mejor preparado. Pero pues luego, como te decía, a ver, palco. Ah, Pavel. Luego en Losers, bueno, ¿quién le ganó? Ah, contra Chug. Estuvo bien parejo. Sí, todos andamos viendo eso. Y luego ya en Losers le ganó a Rully. Bueno, Monty sí te lo paso. De hecho, Monty se fue temprano a Losers porque le jugó Sheik. Este Monty le jugó Sheik a Link todo el set y por eso perdió. Y pues ahí sacó a Pavel. Igual y por eso no le fue tan bien a Pavel. Pero bueno. Pues, ajá, como les había dicho, yo me fui más que nada por losers. Luego contra Chugo estuvo parejo. De hecho, hicieron una apuesta. Este Link, y Link apostó por mí y Cops apostó por Achuk. Y al final el Cops se llevó la pasta. Pero así es, fue eso.
Chequen a ver cuántos puntos tienen. Ahí están los comandos, ¿eh? Creo que sí están funcionando. A ver. Sí, jalan. No sé si quieran que vea un video o algo en específico. Mine, ¿tienes alguna sugerencia o todavía está pendiente el video? Ese que quieres que vea. De algo, no sé. Ahí tienen puntos y también están los premios, esos. Comprar premios por capipuntos. Entonces, pues no sé qué quieren que vea. Algún video de la de este vato o algo, no sé, güey. Están bien mamones los memes, güey. ¿Cómo te fue en el Factor, mijo San? Y sale el Yu sin piernas. ¿Por qué lo hacen? Para mí ese fue el mejor. Baja California viendo la final de Cruz. Y sale con el dedo. Cuando mandan a Mets contra la Crew de centro. ¿Qué pedo? Podría ser peor. Podría ser Monterrey en la Crew Bar. A tus memes, Felipe. Está mejor este. Pero sí. Mine hackeando, qué pedo. Pues no sé, ¿hay alguno que quieren que vea? Están de estos de Nova Smash Gaming. Poco. Pues algo así como para hacer tiempo. También quería ver una Crew Battle, pero creo que no están aquí, ¿verdad? Es que a ver, nomás quiero ver una de este vato rápido. A ver cómo juega. No se siente cómodo en este stage, pero ya está. En 15 segundos está chivarreando a ese capi y se fue. Ya no puede regresar. Voy a ver una si eres Peach contra capi, simplemente capi no regresa. Tú vas a sopi al escenario esperando que el otro la riegue o pase algo. No, si está medio obsceno, como dirían en Monterrey, ese macho. No, ahí se le fue. Me agrada el conocimiento que tiene X con Peach. O sea, sabe, conoce muy bien a su personaje y eso es lo que le hace tan fuerte. No tanto su tech skills, su mind game. O sea, sí, su mind game sí, pero el hecho de cómo, qué tanto conoce a su personaje. Pero en estilos. Está haciendo. Se pone es muy bueno de pantera. Sí, pero algo que tiene muy bueno es. Bueno, aparte de que, pues, Capi, ¿no? Es un mono que te agarra sí, y la me verdad. Oigo ahí, ¿verdad? Tiene muy buenos herramientas para que no regreses tampoco. Es que Pantera sabe justamente cómo conectar esas cosas. Sí, es lo que podemos ver. También tiene unas reacciones muy rápidas. Algo dudoso ese API de parte de X. Yo creo que lo hizo porque vio que Pantera estaba recuperándose alto y ese Nair no le iba a entrar. Entonces prefiero hacer ese OP. Yo me hubiera regresado nada más al stage. ¿Qué? Tomó esa Nair.
la crowd se encendió y... Disculpa. Reverse punish. No, le falló la sombra del sombrío. De hecho, en la pool esta de X y de Pantera, está también PB&J. Smash Studios, ¿no? Ah, sí, de Smash Studios. Se me hizo muy curioso porque... Bueno... A ver, ya le subí a mi voz. Es que según yo ya no le puedo bajar más, güey. Murió y cambió su control. Y Pantera lo esperó. O sea, bien pudo haberle pues, matado porque pues, en primer lugar creo que no se puede hacer ese torneo. Filters. Que al final me ganó Pantera, pero. Sí, es el respeto que le tienes, ¿no? Sí, sí. Más allá del juego. Es por una serie, justamente. Me parece que Pantera ya. A ver ahí. ¿Está mejor ahí? Se juega muy rápido a pesar de que sale. ¿Cómo lo ven? Sí. Estamos viendo muy severo de parte de las dos. Esa interacción que se gana, ahora no está, como lo estamos viendo ahorita. No, está muy lejos, sí. Primer juego a favor de X. Eso fue en Pulse. Bueno, veo la otra rápido. Ah, cambio de Fox, nah, hombre, ya. Ya no va a seguir viendo este dato. Nah, hombre. Ahí perdió mi respeto. Andarse. A ver, ¿está aquí esa? No, no está aquí, ¿qué pedo? Pásate el link, Ferone. Aquí no lo veo. Pasa link porque aquí no lo encuentro. Estoy poniendo tu nombre y no aparece. Ah, no, sí está. Ah, es que le pusieron cero. No sé por qué le pusieron en el bot un cero. Si es... Es una O, ¿verdad? Pero bueno. A ver, ahí sí me escucho bien. No, pero qué jugada. A ver. ¿No? ¿Y quién sí? Stylos. Compañero, si no me equivoco, de Sira, de Tampico. Ah, nomás pues te suicidaste, güey, qué pedo. En Smash GG parecía cero. No lo voy a corregir. Ah, está bien. Entonces, Stylos es de Tampico, ¿verdad? ¿Top 1 de Tampico o qué? A ver, pues ahí empieza el neutral, te acercaste, te agarró. Te agarró bien. Pues se ve que sí le juega a Falco ese vato. Creo que ese güey juega contra Peña, si no me equivoco. Creo que Peña es otro falquito de allá. Entonces igual la tiene calado el matchup. Ahí empezaste un combito. Ah, está bien. Pues ahí está parejo. Te agarró luego. Ahí nomás no estuviste listo para recibirlo. Ahí creo que te estás poniendo un poquito nervioso. No, no habías fallado eso de ahí. Ahí
a esa cosa. O sea, creo que quería hacer un Waveland o o algo así. Ahí, ahí está muy bien. Wow. A pesar de esa gran ventaja que tenía ese estadio. Uy, se logró meter luego, luego. Pues ahí, ahí lo tienes y te fue el Ice Guard. Uy, o igual y pudiste haber hecho Mart Killer, ¿no? También, creo que hubiera jalado también un Mart Killer por ahí. Pero el Cop siempre les gana cuando va. Pero no son malos, pero sí creo que tienen poca experiencia. No, no tiene mucho que el Meli está agarrando más fuerza ahí. No jugué bien, al menos lo que han platicado. Pero Ney lleva esperando como una hora que le dejaran jugar en stream. Y ay, se mamó casi, casi, casi. Ahí, ahí vas ganando. Y le estás metiendo buen daño. Ahí, a ver qué pasó. Ahí estás bien, tiene un 55 de daño. Lo más es que no, no te perqué. Si no te perqué, creo que vas a estar bien. Uy, Phantom, it's true. Ok, te está agarrando. A ver, ahí creo. A ver qué puedes hacer ahí. Ahí creo que puedes hacer lo que yo estaba practicando estos días. Puedes hacer el. No, no, no sé si se llama Slide Off o el Double Stick DI. Porque cuando un Mar te avienta para arriba, hace stack y te da el upper, pues como que medio deslizarte para los lados. Creo que si le das con el stick, el C stick para abajo y el control stick para la derecha, pues como que deslizar por la plataforma para que no te siga levantando. Creo que sí se puede hacer eso, según yo. Qué buena, estuvo bien. Increíble cómo pudo mantener su juego y pues vaya a superar a su contrincante en esta ocasión. De paz fueron, ¿eh? Ah, seguro no lo habían actualizado. Ahí yo digo que, a ver, cuando es que, o sea, sí veo que pasa muy seguido. Ahí yo creo que lo que puedes hacer es fallar el tech a propósito, porque como que los mats, o sea, sí pasa mucho en el primer stock, casi siempre. Cuando te agarra el mat y te avientas para abajo, casi siempre vamos a hacer todos tech roll y ahí nos siguen rápido. Entonces, no sé, puedes taquear uno y fallar el siguiente a propósito, porque están, o sea, como que se mueven. Lo que más se esperan es el tech roll. Ahí se lo esperan fácil. Entonces, no sé, a lo mejor para el siguiente que sea la primera vida y que ya te agarró, ya te está haciendo tech chase, puedes fallar el tech a propósito. Y luego rodar para el centro, tal vez. Otro Phantom. Hay unos que se mueven. ¿Me creerás que hay muchos jugadores que
ahí le falló. Ahí está bien el neutral, pero... Igual y un down smash por ahí, creo que hubiera estado bien. Igual y de rato puedes ver los sets de Yu también. Yu este jugó muy bien contra Martz. No sé cómo se llama. Que metas presión y lo te hagas para atrás. Ahí está cañón esa farsa. Hacer eso porque me está metiendo mucho daño. Ah, pues sí, ganaste. ¿Qué cosa?